Si tú fueras presidente, ¿te gustaría llegar con el PRI? A ver, el PRI tiene sin lugar a dudas mala imagen. Es el partido que más mala imagen tiene. Sí, naturalmente. Yo diría que tiene una buena militancia, pero tiene una pésima dirigencia, de vergüenza, de que no se pueden... Son impresentables, por decirlo de esta manera. Entonces, ya no importa con quién, importa para qué. Claro. El PRI tuvo muchos errores y también tuvo aciertos. Sí, el INE, ¿por qué se constituyó? Lo empujó y lo autorizó, si no, no hubiera salido el PRI, o más bien el presidente. Lo que es muy difícil reconocer es que el PRI no tiene ideología. Asume la ideología del presidente que está en el poder. Entonces, perdón, claro. Es feo decirlo, pero es... Bueno, ahora que mencionas eso de los logros del PRI, digo, yo no soy priista, pero por ejemplo, me pongo a ver cuando me subo al metro, y el metro fue construido ya hace unos bastantes años, en el siglo pasado, y la infraestructura del metro del PRI de aquel entonces, ¿no? Sigue siendo la infraestructura que hoy estamos utilizando. No, y el metro que también construyó la pseudoizquierda en esta ciudad o en el país, ¿no? Que es la línea 2, está mal construida. Claro. O sea, al final, creo que, como bien dices, en los gobiernos priistas, en los panistas, en los de Morena incluso, pues hay aciertos y hay desaciertos. Aunque en este gobierno parece que estamos viviendo más desaciertos que aciertos. No, hombre, la verdad. No parece, Dylan. Yo te lo firmo. Oye, claro, seguro más desaciertos. Como tú decías, el metro que construyó el PRI y que está destruyendo Morena en este momento porque lo tienen destruido. Pero a mí algo que me gustaría regresar es... A ver, es completamente cierto que el PRI está siendo castigado. De hecho, en las encuestas, pues el partido que se gana, justo lo que mencionábamos la semana pasada, el partido que tiene el índice más alto de castigo de mexicanos que dicen yo nunca votaría por tal partido, es el PRI. Entonces, lo mencionas, es por su dirigencia. Pero, ¿crees que el PRI tiene algún tipo de deuda? ¿Crees que todas estas afirmaciones que se hicieron acerca de que si el PRI tenía que pedir perdón? ¿Tiene que pedir perdón por algo el PRI? Bueno, desde luego cometimos abusos. Cometimos, no, yo no me incluyo en eso. Pero cometió el partido abusos. Claro. Cometió excesos, cometió actos de corrupción. Eso no lo podemos borrar de la historia. Eso es cierto. Oye, hizo también cosas buenas, claro. Creó el Infonavit, creó el INE, creó el Banco de México. Es decir, realizó cosas buenas. Bueno, simplemente extendió el mar territorial de 12 a 200 millas. Si no lo hubiéramos hecho, el petróleo no sería nuestro. Sí, claro. O sea, y eso lo promovió gente del PRI. Claro. Y lo aprobó y lo movió un presidente del PRI. O sea, sí hemos hecho cosas buenas y también excesos y abusos. Y bueno, también en esa época eso de... Pues lo aprobó gente del PRI, pues bueno, es que no tampoco era que hubiese mucha opción. No. O sea, bueno, sí, o eras del PRI, exacto, o no eras o nada, cierto, ¿no? En la vida pública del país. Tenías que ser del PRI para poder ser diputado, para poder ser senador, para aspirar a alguna secretaría. Por eso vemos que la mayoría de los políticos que ahorita están actualmente salieron del PRI. Entonces, ya después fueron otros partidos. Exacto, y es evidente, hombre, y si no fuera, si no fuera así... Qué triste y qué bola. O sea, yo no sé quiénes nos hubieran gobernado, que en 70 años hayan construido instituciones que hoy en día funcionen, es evidente, pero pues sí hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo, ¿por qué? Pues porque ya llegaron, o sea, llegan gobiernos que parece ser que son peores, y no parece ser, sino lo vemos. Sí, sí, nos podemos dar cuenta todos los días que son peores y que destruyen más, y que destruyen mucho más de lo que construyen, además. Entonces... O sea, y hablando de... Pero además, perdón que me interrumpa, claro, hay más actos irracionales. No, bueno, totalmente. Sí, claro. Déjenme tratar de ponerlo así, utilizando la palabra destruir. Los ingresos fiscales crecieron en 2020 y 2021 un 6%. Y sin embargo, a salud le bajaron 16% el presupuesto. A educación se lo bajaron 12%. O sea, ¿qué hicieron con el dinero? Las obras faraónicas del aeropuerto, del Dos Bocas,
Tren Maya. Que tristemente, etcétera, no sirven de nada. Son barriles sin fondo. O sea, pero qué grave, ¿no? Y que cuando hablamos de ingresos fiscales, cuando hablamos de ingresos fiscales, nos referimos a la lana que todos aportamos, todos los mexicanos. O sea, no es el dinero de López Obrador. Para pagar impuestos. Sí, no. Sí, es una barbaridad. Es grande. ¿Y que como para que no se pongan a trabajar? Y que no lo veas reflejado en tus calles, que salgas y tu calle esté destruida, que el servicio público sea triste, o sea, que se queme el metro, que se queme el metro, que se caiga el maldito metro. Que no haya medicina. Ahora, sí, nos quejamos mucho de este gobierno y yo estoy seguro que la forma de sacar adelante este país y de quitar a este terrible gobierno es por medio de una alianza de ciudadanos, pero también una alianza de partidos políticos. Y ahora esta alianza de partidos políticos se está dando con el PRI, con el PAN, con el PRD, y ojalá y en algún punto también se haga con Movimiento Ciudadano. Ojalá. Tú, Francisco, ¿cómo ves este tema de la alianza? ¿El PRI aporta a la alianza? Yo considero que sí. Tú, como desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? Yo creo que el PRI como institución, sí. La actual dirigencia, tengo mis grandes dudas. ¿Por qué? Primero, porque no son confiables. Claro. Es una cosa elemental. Es decir, en las relaciones humanas, le tienes o no le tienes confianza a una gente. No son confiables. Sí. Entonces, yo sí desearía que hubiera una alianza, que es la forma de poder ganar la presidencia en el siguiente periodo, el 24. Pero... O sea, alianza sí. Alianza sí. Alianza sí. ¿Tú actualmente eres militante activo del PRI? Digamos, sigo militando en el PRI, pero ya anuncié que estaba pensando ver si me salía. Ok, ¿y qué seguiría? ¿Hacerlo como ciudadano? ¿Es lo que has valorado? ¿Hacerlo ¿Sí? desde la ciudadanía? A ver, obviamente no tengo ningún interés en lo personal en nada. Ni me quiero colgar una medalla, ni quiero tener un puesto. Y me dicen, ¿usted quiere ser diputado, senador? Nada. Yo trabajo todos los días. ¿Sí? ¿Sí? Todos los días salgo de mi casa y todos los días voy a mi oficina, sigo trabajando. Mi mujer también, los dos seguimos trabajando y tenemos una buena cantidad de años. Y yo creo que la gran fuerza está en la ciudadanía. Sí, sin duda. ¿Y no consideras, Francisco, perdón, es que tenemos una gran figura y yo estoy pregunte y pregunte. Pero me parece que el PRI tiene personalidades muy valiosas, ¿no? Ahorita estás conversando con nosotros, conocemos al doctor Narro, que también nos ha acompañado en este programa, está Beatriz Paredes, ¿no? O sea, son figuras del priismo que me parecen que son personas honorables, ¿no? ¿De alguna forma no han pensado rescatar a su partido? El problema es que el presidente del partido le quitó facultades al Consejo Político Nacional y las tomó él. Okay. O sea, él es el que toma todas las decisiones. Entonces, hay que irse en contra de una decisión que no cumple con todas las reglas de la ley y matar esa decisión, quitarla, para darle las funciones a quien le corresponde, al Consejo Político Nacional. Claro. Eso es una cosa sencillita. A mí me encantó algo aquí ahorita que dijiste, rescatar, ¿no? Creo que a mí, por lo que estás diciendo, y a mí me da miedo, es que a mí parece, bueno, no me da miedo, no soy priista, pero, o sea, me parecería que el PRI casi se está acabando, ¿no? O sea, como que si el PRI fuera una velita, ya la llama le queda muy chiquita. Sí, sí. Entonces, esa llama se va a apagar, esa llama tiene que transformarse y resurgir, esa llama se tiene que empezar a llamar diferente. O sea, ¿qué tiene que hacer el PRI para...? Pues es que, y el PRI ya no es lo que era. O sea, el PRI se transformó por completo, se apagó por completo. Entonces, ¿es relevante que le queda al PRI o ya ni siquiera es relevante? Es que Morena le jaló esa llama. Entonces se fueron, ¿no? El 40-50% de los priistas se fue a Morena. Yo diría que muchos de los peores, ¿eh? Sí, sin duda. Claro, sin duda. A ver, y hay grandes, como lo dijo Dylan, hay grandes figuras. O sea, sin duda. En la típica TV tenemos a una figura, Enrique de la Madrid, que es una persona muy honorable, muy inteligente. Es una persona que además figura para en el futuro ser un buen líder del país. Además es un tipazo. Pero qué, o sea, pero parece que este nombre del PRI a veces pesa mucho y cargarlo hasta para la alianza es muy difícil. Entonces, ¿qué tiene que hacer el PRI? ¿El PRI tiene que seguir existiendo? ¿Tiene que cambiar? ¿Qué tiene que hacer el PRI? Yo creo que tiene que reconocer sus errores. Me parece fundamental. Okay.
como cuando uno va a confesarse, tiene que decir qué pecados cometió. Entonces yo creo que tiene que reconocer qué errores cometió, qué pecados cometió y defender en lo que estuvo bien.